Es que realmente la gestión actual que dirige los destinos del Pacasio Toribio es la misma de hace dos, tres años. Simplemente hubo una sustitución. Salió el gerente de área o el gerente provincial en salud, el doctor Santos Báez, y delegaron en un personal a cargo de dos distinguidas colegas que hoy en día son directoras y subdirectoras. Pero todo ha seguido un derrotero fatal y fallido. El hospital, en vez de mejorar, cada día lo vemos morir. La situación de la emergencia, lamentablemente, es real, un fiasco, porque donde yo invierto 18 millones de pesos, ¿cómo es posible que al año de haberla entregado, ya cuando llueve hay que buscar bacinillas, poncheras y cántaras y cubos para que el agua, para sacar el agua? ¿Cómo es posible que el plafón se haya caído? ¿Cómo es posible que los equipos, tecnología de punta que pudimos conseguir con mucho sacrificio y esfuerzo, carros de paro, ventiladores, monitores, se estén deteriorando por la humedad de la emergencia, por los vicios de construcción y por la falta de mantenimiento? Eso es un crimen. ¿Por qué? Porque esos son fondos públicos, recursos que aporta el contribuyente de la República Dominicana. Hacemos un llamado a nivel provincial de las autoridades de aquí de la provincia Hermana Mirabal, en primer lugar, ya sea al senador, al gobernador, al síndico, a la síndica, a los regidores. También hacemos un llamado a nivel regional al doctor Garabó, a nivel regional hacemos un llamado también al licenciado Chanel Rosa, que no es justo que Salcedo y que el hospital Pascasio Toribio esté en la condición que está. Invito al pueblo a que venga y vengan a ver su hospital como está. Por eso en la mañana de hoy realizamos esta rueda de prensa en defensa de los médicos y en defensa del pueblo.